muchos jóvenes un mando a distancia para su televisor o equipo de audio es algo normal. Hace tan solo 30 años no todo el mundo podría permitirse ese clase de lujo. El primer dispositivo que permitió el control remoto de un televisor se creó en 1950 en Estados Unidos. Fue fabricado por Zenith Electronics y llamado en broma Lazy Bones. Este primer mando a distancia de televisión, desarrollado por Robert Adler y Eugene Polley, se conectaba al receptor mediante un cable de 5 metros de largo y los canales se cambiaban mediante un motor eléctrico. 5 años después, apareció en el mercado el primer mando a distancia inalámbrico, obra del ingeniero Eugene Polley, llamado Flashmatic. Tenías que pagar alrededor de 30% del precio del propio televisor. El mando a distancia funcionaba según el principio de una linterna que debía dirigirse a una de las 4 fotocélulas situadas en las esquinas de la pantalla. En 1956 apareció otra versión del mando a distancia, el Zenith Space Commander Remote Control, desarrollado por el Dr. Robert Adler. Este mando a distancia ya era capaz de cambiar de canal mediante señales ultrasónicas y solo había una diferencia con los dispositivos actuales. Tenía el tamaño de 2 paquetes de cigarrillos. En la década de 1990 aparecieron los mandos a distancia por infrarrojos. Steve Wozniak, sí, es el mismo que trabaja para Apple, desarrolló el mando a distancia Core UC100, el primer mando a distancia llamado universal. Hoy en día, la solución más utilizada es el diodo LED infrarrojos y la funcionalidad de los mandos a distancia ha aumentado considerablemente. Ahora manejan equipos de audio y video, controlan luces, máquinas, robots y muchos otros dispositivos. 30 años después de que se desarrolló el primer mando a distancia por infrarrojos, empezaron a aparecer modelos de mando a distancia controlados por voz, que ahora están disponibles en una gama cada vez mayor de los televisores u otros dispositivos. Tenga en cuenta que cualquier reparación del mando a distancia conlleva un cierto riesgo de daños mecánicos, lo que puede suponer un aumento de los costes de reparación. Por lo tanto, si no se siente a la altura de la tarea o no tiene las herramientas adecuadas, simplemente páselo a un especialista. En este tutorial hablaremos de cómo limpiar un mando a distancia de un descodificador TDT Supratech de forma precisa y, por supuesto, profesional. Se puede aplicar a prácticamente cualquier mando a distancia. Primero tenemos que abrir nuestro mando. Ya he visto muchos materiales profesionales, entre comillas, que pueden perjudicar en lugar de ayudar. Para abrir el mando, no utilice ningún destornillador, ninguna barra metálica o cualquier otra herramienta que se le ocurra. El mando a distancia solo se puede abrir con las mismas herramientas que podemos abrir un teléfono móvil. También puedes utilizar cualquier tarjeta de plástico, por ejemplo, una tarjeta de crédito. Es, por supuesto, un ejemplo. Hay muchos mandos a distancia, especialmente los nuevos, que no son tan fácil de abrir y podemos romper la tarjeta. En mi caso, en este modelo no fue necesario utilizar ninguna herramienta, simplemente el mando a distancia ya está después de sus salvamientos, ya tiene su pasado, y viendo el estado de la carcasa, se ha perforado más de una vez con un destornillador. Por lo tanto, la apertura del mando a distancia no requiere ninguna herramienta. Sin embargo, antes de empezar a desmontar nuestro mando, retiramos las pilas.
Esto es necesario para no dañar la placa de circuitos a la que están soldadas las conexiones de las pilas al abrir el mando a distancia. Y por cierto, no destrozar las guías de la carcasa del plástico. Ahora pasamos a inspeccionar los distintos componentes. Enseguida se ve que el mando a distancia está muy sucio. Compruebo los botones de goma y, como en este caso, la parte superior e inferior está sucia. La placa base también está cubierta con una gruesa sustancia adhesiva. Por lo tanto, es necesario limpiar a fondo todo el mando sin cualquier comprobación previa. Es imposible revisarlo en este estado. Comenzamos nuestra limpieza separando todos los elementos. Primero lavamos la carcasa. La carcasa de plástico puede lavarse con agua tibia y jabón. No utilice ningún producto químico para no dañar plástico. La carcasa se puede limpiar desde dentro a fuera con un cepillo de manos o un cepillo de dientes usado. Por fuera lavamos con agua y jabón, pero esta vez usando un trapito suave como el que se usa para lavar las gafas o las pantallas LCD de los teléfonos. Deje que se seque completamente. Cuidado, muchas personas recomiendan utilizar un secador de pelo para un secado más rápido. No os recomiendo esta opción, ya que puede causar daños permanentes en la carcasa del mando. Y lo que es peor, el agua que se metió en las grietas no se evapora de todos modos. Por lo tanto, es mejor esperar y colocar el mando en lugar cálido y seco. Ahora pasamos a lavar el teclado. Esto debe hacerse con bastante suavidad. En el caso de un mando a distancia relativamente nuevo, las piezas de goma son duraderas. Sin embargo, en el caso de un mando que lleva varios años de uso, la goma de los botones se vuelve fina y podemos arrancarlos fácilmente. Por lo tanto, no recomiendo limpiar con fuerza bajo ninguna circunstancia. El teclado de goma, así como la placa base, deben limpiarse con bastoncillos de algodón. Por supuesto, tardaremos entre 1 y 2 horas, pero tenemos la garantía que no dañaremos nada. ¿Cómo lavar el teclado y especialmente el circuito impreso de grafito? El lavado con agua y jabón puede causar daños, así como la oxidación de las pistas de cobre que no están protegidas. El alcohol etílico al 96% se puede utilizar para lavar las gomas solo en el lado no impreso, donde no está grafito. Como he notado, este alcohol tiene una gran desventaja. Con relativa facilidad borra no solo las inscripciones, sino, lo que es peor, el grafito impreso en la pista electrónica. Y por supuesto, deja rastros y manchas. Esto puede hacer que los mandos a distancia más antiguos simplemente dejen de funcionar. El único efectivo y de ninguna manera dañino es el alcohol isopropólico, isopropanol, con 99,9% de alcohol. Este líquido es perfecto para la limpieza de la electrónica. La limpieza de las partes de goma en el lado de los botones, así como el propio PCB, se hace solo con bastoncillos de algodón. Es la única herramienta que no contiene micropartículas que puedan dañar algún elemento. Esto es extremadamente importante. Recuerde que los botones de goma tienen una fina capa impresa con grafito conductor que puede dañarse fácilmente. Lo mismo ocurre con las pistas impresas en la placa de circuito principal. Y la reparación de las vías lleva bastante tiempo y es bastante costosa. También podemos utilizar discos desmaquillantes de algodón para limpiar la placa de circuito.
Sin embargo, aquí es necesario encontrar discos adecuados. Hay que limpiar la placa base y los botones de goma al menos dos o tres veces. Con una placa tan sucia no se debe intentar lavar todo a la primera vez. Limpie frotando suavemente con el disco de algodón contra el circuito. Asegúrese de que la almohadilla de algodón esté bien empapada de alcohol. Limpiar hasta eliminar toda la grasa. Tras el lavado, deje que el alcohol se evapore durante aproximadamente una hora. El mando a distancia que llega a mis manos para su reparación tenía otro pequeño fallo. Es decir, que guía en la que entra una de las placas era roto. Esto es importante para que después de insertar la batería no se doble hacia el interior de la carcasa. Esto puede hacer que el mando a distancia deje de funcionar. Después de pegar, deje la carcasa durante al menos 12 horas, dependiendo por supuesto del pegamento. Después de ensamblar la parte inferior del chasis con la placa base, es el momento de las pruebas. Inserte la pila respetando la polaridad plus menos. El siguiente paso es colocar el módulo de goma con botones en la PCB. Y hay que revisar. ¿Qué posibilidades tenemos para comprobar el mando en casa? Antes de dar algunos ejemplos, coge el mando a distancia con la mano y mira directamente al LED mientras pulsa cualquier tecla. El ojo humano no puede ver la luz infrarroja, por lo que probablemente no verás nada. En algunos casos, el diodo emite luz visible. Primera opción, teléfono móvil. Cuidado, no funciona con todos los modelos. Así que debes tener eso en cuenta. Enciende la cámara de tu teléfono móvil, apunte el mando al objetivo y pulse cualquier botón. Si ve una luz brillante, significa que el mando a distancia funciona correctamente. Si por alguna razón no funciona, tienes otras posibilidades para comprobar. Mando a distancia programable. Esta es una de las soluciones más interesantes, ya que sin muchos problemas podemos comprobar si todo el mando a distancia funciona correctamente. Siguiente opción, multímetro universal. Con el multímetro universal podemos comprobar los botones individuales midiendo voltaje en el diodo, pero no podemos comprobar si el diodo está funcionando. Siguiente opción, diodo LED. Esta es probablemente la mejor solución para uso doméstico. Basta con sustituir el diodo que emite la luz infrarrojo por un diodo con luz visible. Tenga en cuenta que no todos los diodos funcionarán. En mi caso funcionaba solo con diodo naranja y rojo. Azul, verde, blanco necesitan más voltaje. Recuerda que diodo LED necesitas conectar correctamente respetando plus y menos. Este tipo de suciedad, daño, se debe a una sola razón. Se trata de sostener constantemente el mando a distancia mientras se ve la televisión. Por lo tanto, solo debes coger el mando a distancia cuando necesitas utilizarlo. Además, siempre recomiendo colocar el mando en una posición con los botones sobre la mesa. Esto también evitará, por ejemplo, que entre polvo en el interior y evite de una posible salpicadura.